la diputada Erika Castillo Acosta, presidente de la Comisión de Movilidad de la 16ª Legislatura de Quintana Roo, se suma a los petistas Hernán Villatoro Barrios y Ana Pamplona y a los verdeoculistas Eric Gustavo Miranda García y José de la Peña en ser positivos al COVID-19. Erika Castillo Acosta comparte en un post en sus redes sociales que sus pulmones ya han sido afectados, por lo que deberá estar en aislamiento y tratamiento para combatirlo. Agradece a todos los que les dan ánimos con sus mensajes. Dios es grande y solo Él sabe por qué pasan las cosas. Oraré cada momento para todos los enfermos y fortaleza para las familias. Dios les bendiga. El número de casos por COVID-19 sigue en aumento y ni los diputados han logrado escapar a la pandemia, pues al día de hoy ya son 5 los integrantes de la 16ª legislatura que han dado positivo al coronavirus.